Bueno, gente, estamos acá en el DOT, como pudieron ver recién en la imagen del principio. Bueno, vinimos a ver una película que es Elementos, que es una película nueva de Pixar. Y bueno, yo soy fan de Pixar, o sea, qué decir. O sea, cualquier película de Pixar que salga, no importa que sea buena o mala, yo la voy a venir a ver. Y siempre le tengo fe desde un principio, sin siquiera haber visto nada, porque vi solo el tráiler. Así que bueno, nada, este es el estacionamiento. Y ahora vamos a ir a tomar un cafecito a un lugar que a mi novio le gusta mucho. Y después vamos a dar unas vueltas, les muestro un poco el shopping para la gente que no es de Buenos Aires o nunca ha venido o sois de otros países. Y después vamos a ir a ver a la película, así que nada, después les cuento. Así que vamos a entrar. Ahí apenas entras, ves estas cosas y yo siempre tengo ganas de sacar ese Patricio es lo que más quiero en el mundo, pero gente, o sea, primero que debe ser re difícil que esa garra te agarre algo de esto, y segundo que cada uno sale 500 pesos, o sea, tratar de tirar dos veces sale 1000 pesos. Una locura, y no creo que pueda sacar nada de acá. Así que bueno, F. Acá en el DOT, en la parte de abajo, hay una sección nueva que yo nunca había visto. Ay, mis ojeras están tremendas. Que yo nunca había visto, que es como un market, como, no sé muy bien. Ahora lo vamos a ver, pero parece que está piola, está acá atrás. Ahí atrás, ahora les muestro con la otra cámara, pero vamos a ver qué tal. Fresh Market. Nada, eso. Vamos a ver qué onda por adentro. Entonces, yo me pedí esto, que es un chocolate caliente. Javi se pidió eso, que es un, no sé, flat white seguro. Pues esto, que me pedí yo, que es un croissant. Y esto se pidió Javi, que es un roll de canela. Así que bueno, Bueno, ahora vamos a hacer la prueba. Chocolate. Siete de 10. Tampoco le pagaba. Y ahora, el corazón. Demasiado jamón. Me hubiera gustado un poquito más que eso, pero está bien igual. Otro 7 de 10. Bueno, terminamos de tomar la merienda. Y bueno, esto es básicamente el DOT. O sea, son todos pasillos así, que son muy muy lindos. En general. Bueno, no, es mi shopping favorito, vamos a ser sinceros. Ven, tienen ahí el piso abajo, en que es muy parecido a este. Y la verdad que está súper, súper lindo. No sé hasta qué momento me van a dejar grabar y me van a mandar a la mierda, pero bueno. Acá es como que este piso tiene todas como cosas de ropa y ese tipo de cosas, lo cual está muy bueno. Bueno, en general este no me gusta, pero hay lugares que sí me gustan. Allá está Claro, por ejemplo. Y son todos así de ropa. Después también tienen lugares como de electrodomésticos, obviamente, de juegos, tal cine, todo. Está muy lindo.
Este es el patio de comida, explotado de gente porque es sábado. Así que bueno, lleno de gente. Bueno, son las 11:30 de la noche y tipo hay como toda esa fila de gente que están viendo ahí, porque tipo la gente va a ese boliche, está dentro del shopping, es re loco. Y bueno, nada. Y ven que hay lugares todavía para comer y qué sé yo, aunque no son ni las 12 todavía. Pero bueno, nada, está bueno salir a esta hora del cine porque de última puedes comer algo si no comiste antes. Pero es re loco. Bueno, todo esto es el patio de comidas. Y es re loco como la mezcla, ¿no? Porque hay tipo familias acá comiendo y ahí, literalmente allá, es como la entrada al boliche ese y es re loco. Así que bueno, nada, eso. Bueno, ahora ya vamos volviendo. Bueno, gente, eso que vieron recién, nada, es de ayer. O sea, hoy ya es el día siguiente. Y nada, les quería contar un poco qué me pareció la peli, porque no creo que haga falta hacer todo un video entero. Bueno, como vieron, fue la de Elementos. Al principio me pareció un poco aburrida, o sea, empezó la peli un poco aburrida hasta que empezó como el main de la película, digamos, como la parte del conflicto, digamos, de la película. Me pareció un poco aburrida. Cuando empezó el conflicto, ahí me empezó a divertir y al final me terminó gustando. Entonces fue una sensación rara, porque fue una sensación como que al principio lenta, viste, no avanzaba, y yo estaba diciendo, ay, ¿qué vine a ver? No puede ser. Y tipo, empezando a pensar que por qué Pixar está haciendo algo tan aburrido. O sea, nunca en la vida me pasó de ir a ver una película de Pixar y que me aburra. Pero sí, después de la mitad de la película me empezó a gustar y me terminó gustando. O sea, al final como que salí con una linda sensación. No es una repelícula, no esperen, wow, una repelícula de Pixar ni en pedo. Pero es una película para pasar el rato, para si tenés ganas de ir al cine y no hay otra cosa que te interese más, está bien, digamos. Si querés llevar a los pibes, está bien. Normal. Igualmente me sorprendió, estaba la sala prácticamente llena, o sea, había mucha gente. Está bien que era un sábado, pero estaba lleno. Y habían re pocos nenes, o sea, era casi toda gente de mi edad. Así que me encantó, porque somos la generación Pixar. Yo estoy segura que nosotros, los que hoy tenemos entre 25 y 35, somos la generación Pixar. Así que, nada, muy contenta por haber estado con mis pares en el cine. Bueno, nada, eso, espero que les haya gustado el vlog. Si quieren ver más vlogs así, avísenme. Si les gustó la edición de este vlog, que es un poco diferente, avísenme también, porque ahora estoy empezando a utilizar unas cosas como de Filmora que están buenísimas, unos packs de cosas de diseño de Filmora que me resultan re divertidos para hacer. Así que bueno, estoy probando por esos lares. Así que bueno, nada, muchas gracias por ver y nos vemos dentro de muy poquitos días. Como pueden ver, estoy poniendo onda al canal. Así que bueno, chau.